les sens, dans tous les sens interdits, j'entends tout ce qu'il faut, les vrais, les faux et les non-dits. Je suis une fille et je plante mes talons aiguilles en plein dans ton mille. Hola, lo primero que harás será en un pedazo de cartulina que ya no estés usando, vas a hacer un cuadrado de 12 por 12 centímetros y lo vamos a cortar. Ahora que lo tengas, en la parte de abajo vas a hacer marcas al 1 y 11 centímetros y ahora de la parte de arriba vas a trazar una línea juntándolo con las marcas anteriormente hechas y ahora estos pedazos los vamos a cortar. Bueno, esta pieza será nuestro molde. Ahora en la cartulina donde vas a hacer la caja, vas a dejar un espacio como de 13 centímetros y ahora vas a marcar con el molde 4 veces la misma figura, de tal manera que queden unidas una con la otra. Te va a quedar una figura como curva, pero bueno, esa es la gracia de la caja. Ahora que esté así, vamos a trazar también con el molde la parte de arriba, que será la parte donde vamos a cerrar nuestra caja. Entonces la vamos a voltear de tal manera que coincidan los dos lados y la vamos a marcar también 4 veces. Para la parte de abajo, vamos con nuestra regla a medir desde la punta final o desde el extremo final 10 centímetros, también 4 veces y lo vamos a unir. Mira, así como lo muestra la figura. Ahora vamos a hacer en este extremo de aquí una pequeña pestaña de 1 o 2 centímetros y ahora la vamos a marcar. Cuando la tengas, vamos a recortar. Ahora vamos a recortar nuestra pestaña en forma diagonal para poder pegar más fácilmente. Bueno, este paso es opcional. Si quieres la caja totalmente cubierta, omites este paso. Si la quieres como para cupcakes o vas a empacar algún peluche o algo, vas a hacer marcas arriba al 1 y 11 centímetros y abajo al 1 y 9 centímetros y a los lados también a 1 y 11 centímetros. Y vamos a unir con unas líneas. Ahora que tengas algo así, vamos a cortar esta parte de aquí. Si omitiste este paso, vamos a cortar ahora estas partes de aquí. Mira, así. Y ahora que tengamos nuestra figura así, vamos a empezar a calcar nuestro molde. Como te había dicho antes, esta vez para cortar las puntas. Aunque bueno, si hiciste este paso desde el principio, pues te omites este que estoy haciendo. Simplemente yo lo omití en la primera vez y bueno, esta vez lo estoy haciendo. Ya cuando termines, vamos a continuar con el siguiente paso. Bueno, deberás tener algo así. En la parte de arriba te deberá medir 12 por 10 centímetros y en la parte de abajo de 10 por 8 centímetros. Ahora para el acetato vas también a calcar el molde en este acetato o vas a hacer un cuadrado también de 12 por 12 centímetros y vas a hacer exactamente lo mismo que la vez pasada. Si te quedaron rastros de esfero, simplemente con alcohol y un algodón puedes limpiarlo. Ahora simplemente vamos a pegar. Para este paso puedes utilizar silicón caliente o cinta doble cara. La cinta doble cara se va a ver mucho más bonito y presentable porque no van a quedar así como los manchones que queda con el silicón caliente, pero también es opcional.
Ahora que lo tengas así, simplemente queda decorar. Ya sabes, tú le pones más empeño. Y bueno, ahora simplemente vamos a comenzar a pegar nuestra caja, comenzando desde esta pestaña. Cuando ya esté pegada, vamos a continuar pegando estos pliegues de aquí abajo, también con un silicón caliente o con cinta doble cara o con pegamento blanco o con lo que tengas. Y listo, ahora vamos a abrir dos huecos en estas dos partes de aquí para meter la cinta. Entonces vas a medir los 6 centímetros, en mi caso, que es la mitad. Y bueno, si puedes con la troqueladora, o si no, puedes abrir como un huequito ayudándote con el punzón. Y bueno, ahora cortas 30 centímetros de la cinta de tela, dos tiras, y ahora las vas a amarrar de esta forma. Haces por ahí unos dos o tres nudos para que no se salga de los orificios que hicimos. Y listo. Y listo, te habrá quedado algo así. Ahora simplemente puedes ya echar tus regalos, cupcakes, cartas, muñecos o lo que quieras empacar. Y ya estará tu cajita lista para regalar. Espero esta manualidad te haya gustado. Si fue así, no olvides comentar, suscribirte y darle like. Muchas gracias y que Dios te bendiga.